Siempre me ha gustado mucho la música clásica, pero fue a partir de conocer a Emilio cuando empecé a tocar instrumentos históricos y a montar con él pues repertorio ya de música antigua. Y la verdad es que me encanta porque son melodías muy sencillas, pero que tienen muchísima expresividad y que emocionan. Pues hace muchos años, cuando tenía 20 y tantos años, era universitario, vi un concierto de música medieval y me quedé, wow, maravillado con lo que vi. Y yo que tocaba un poquito de música, tocaba la guitarra, tocaba un poquito el teclado, a partir de ahí empecé a decidirme por este estilo musical y empecé poco a poco a estudiar y bueno, hasta la fecha, hasta ahora, pues ya estoy haciendo música medieval con mucho trabajo de muchos Ambos nos gustaba la música antigua y un día, tocando juntos, pues decidimos montar un grupo y dedicarnos a esto, buscando conciertos y disfrutando de la música. pues instrumentos históricos para poder tocar música antigua están solamente en los museos, por lo que los músicos que queremos tocar música antigua tenemos que pedirle a un luthier, que es un constructor de instrumentos, que basándose en los modelos que están en los museos y en las pinturas antiguas, pues puede hacer instrumentos como este, que es una viola de gamba. No es un instrumento tan antiguo, tan medieval, pero sí un instrumento histórico que lo que hacen es tomar las medidas y hacen una reproducción como esta. Y con estos instrumentos pues ya podemos hacer los conciertos. Una anécdota muy graciosa fue una vez que fuimos a un pueblo de la sierra de aquí de Andalucía y las calles eran súper empinadas, tanto que tenían unas barandillas para poder subir y ahí que íbamos los dos con todos los instrumentos. Claro, la gente nos miraba así con una cara, pero yo decía, bueno, no sé. Total, hasta que cuando llegamos ya arriba nos dimos cuenta, bueno, que la gente, los que habían organizado el concierto, habían subido en un tractor y nos dijeron, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué no nos habéis llamado? Total, que al final sí bajamos en el tractor. Pues la anécdota un poco estrambótica fue en una ocasión que el concierto coincidía con un partido de fútbol y el técnico quería ver el partido. Y estuvo ahí montando todos los cables, montando los altavoces, las barras de micro. Y justamente le faltaba enchufar el micrófono al cable. Pero se fue a ver el partido, así que nos dejó las barras de micro con el cable, sin micrófono, y allí tocando con el sonido acústico. Por suerte era un sitio no demasiado grande y pudimos hacer el concierto y la gente se enteró bien. Y esperemos que el técnico disfrutara con el partido, porque el concierto pasó olímpicamente de estar con nosotros. Buenas tardes a todos. A continuación comenzará la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y Cristiano Ronaldo. Comenzamos con la ronda de preguntas. Buenas tardes. Tony Piquete para Radio Piquete. Pregunta para Carlo Ancelotti. Está claro que el equipo está sufriendo un gran desgaste y algunos jugadores están jugando demasiados minutos, probablemente por la mala disposición de partidos que le tocó al equipo en el sorteo de Liga. Le quería preguntar, ¿usted qué opina del sorteo de Liga, Carlos? ¡Ma qué cosa! Yo creo que buenas tardes, Marvin Lade para Radio Yacera. Pregunta para Ancelotti. ¿Qué opina usted de las cifras de fichaje de Neymar? Ah, las cifras de fichaje de Neymar yo creo que son un gran escándalo. Es un escándalo. Otra pregunta para Ancelotti. ¿Cómo conoció usted a Florentino? Siguiente.
Esta vez para Cristiano. Bueno, en primer lugar, que sepas, Cris, que estamos muy contentos de que tu veto a la prensa haya terminado. ¿Cómo te lo pasaste en la fiesta, Cris? ¿Y cómo pasé? ¡Caray! Siguiente. Buenas tardes. Soy Pagay para Radio L'Equipe. Cristiano, hemos oído que una paja coches le dio un golpe a tu coche. Quería preguntarle cómo está su coche. Ma che cosa io creo che... importante ya que... Siguiente. Buongiorno, soy Ivano para la Radio di Antro. Me gustaría saber cuándo tú arrivas a trabajar al examen de Modric. Ya todo se llama Dota Lettera, como le decía la mi mamá. Ah, ¿y qué opina usted de la escuadra italiana? Responde en italiano. La pregunta que opina sobre la selección italiana y que responde en italiano. Maldavo. Pero no sabes que yo también soy italiano. Sí, maldavo. Te has dado cuenta tú también, ¿no? Yo opino que la selección italiana es una de las mejores escuadras del mundo, porque tiene Buffoni, Chiellini, Barzagli, Bonucci, la mediocampia, le Vitali, le Popa, le Pirlo, la delantera Cassano, Di Zarati, le Balotelli, la banqueta, le Vitali, le Bolognesi, le Spaghetti. Siguiente pregunta. Carlos, le quería preguntar, si usted se fuera del Madrid, ¿quién sería su sustituto? ¡Sisu! El siguiente. Para Carlo Ancelotti. Según tengo entendido, los jugadores se han quejado de que no les gusta la música del vestuario. Le quería preguntar, ¿qué música les ponen ahora? Nada más. Entonces damos por terminada la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y Cristiano Ronaldo. Y gracias a los periodistas por respetar sus turnos. Hasta la próxima. Bye. Boas, estamos aquí cunha flautista da banda chamada María. Dime, María, como foi eso de vou tocar a flauta? Por que a flauta? Pois, bueno, eu realmente quería ser trompetista. Pero naquel momento eu era pequena e o profesor de trompeta que había na escola era moi serio. Entonces dábame un pouco de medo. A profe de flauta era super buena, dábame música a movimento, entonces xa conocía e díxome, a ver, prova, toma, toca a flauta. E puxome na man, e soplei, e sonou a primeira e díxome, tens que ser flautista. E foi así un pouco de rebote. Estando na banda, que ambiente se respira? O sea, como te sintes na banda? Eu, a verdade que... genial, desde sempre, desde pequena, porque chegas aquí, sempre hai bo rollo, cando mellor hai fines de semana que non veño a chantar, entón non veño a ensaiar ou así, e ao final sí que se bota moito de menos, porque unha das ventaxas, eu creo, desta agrupación é que somos xente de moitas edades.
Entón sempre tens que aprender, sabes, dos maiores e dos pequenos, e na banda aprendi un montón de cousas, porque estaba con xente máis maior que a mí. Podrías comentarnos algún momento así histórico que teñas ou algunha anécdota? É unha cousa que sempre o meu pai sempre me recorda é que el quería que eu xogara baloncesto, entonces anotárame as escolas deportivas, e eu os martes e os jueves iba a baloncesto e o resto da semana viña a escola de música. Entonces esos días sempre estaba enferma, sempre me doía a cabeza, me doía o brazo, me doía non sei, sempre tiña algún problema. E para vir a música sempre viña contenta, sempre me recorda que xa desde pequena que era que me encantaba isto. Que a música che axudaba, sí. Non? Vale, pois moitas grazas. Vale. Boas, estamos hoxe con David, un dos membros da banda. David, como empezou ese momento no que dixaxe vou tocar a túa? Bueno, pois a miña historia é un pouco diferente do resto dos compañeiros, porque casi todos empezaron a edad que hai que empezar, aí aos 7, 8 anos ou 10, pero eu empecéi cando xa tiña a carreira de mestre acabada e a mili feita. Entón non tiña traballo e tiña tempo para a banda e fomos enganchando na escola de música e despois e seguida salín. Agora eres un dos membros máis antigos que temos na banda. Como te sintes? Ben, é que estás de maravilla. Hai uns compañeros moi, moi divertidos, pasámoslo ben e ainda aprendemos algo. Destacarías algún momento da banda? Hai moitos momentos bons, hai momentos duros que hai que dedicarlle bastante traballo á música, hai que ensaiar bastante, traballar os papeles, pero bueno, a maior parte dos momentos son bons cando salimos, cando tocamos conciertos. Algúnha historia relacionada coa banda que queras mencionar? Ui, anécdotas hai infinidad. Por contar alguna, eu contaría unha, hai moitos anos xa, íbamos bastante pola provincia de Ourense, que lle dan moita importancia a todas as alboradas, vai o mayordomo, lle chaman eles os da comisión de festa, vai coa bandeixa, vai de casa en casa tocando, e íbamos toda a mañá. Chamabas o pueblo ali ao lado de Ourense, chamase Cabeza de Vaca. E botábamos todo o día tocando co cacharro ao lombo dun lado para outro, pero bueno, tiñan a boa costumbre de darnos un pouco de roscón ou unhas rosquillas con licor café, con licores. E, bueno, facía moito calor. Ali en Ourense sempre pillábamos unhas raxeiras del demonio. E a xente dáballe sede e viñan con licor café e bebíamos. E un dos maiores gustaballe o licor café e tamén metíalle. Cando chegou un momento, íbamos tocando todos e lera o caixa e eu iba detrás dil xusto. E home empezou a cambiar o paso, empezou a retorcerse, empezou despois a tirar para atrás. E tivemos que parar todos de tocar porque nos deu a risa e o home casi cae. Vale, moitas grazas polas preguntas e a anécdota. De nada. Hola, somos o grupo de música do bacharelato do IES Lomas das Quendas. Terror Erótico Adolescente é un grupo que nace no 2012 co señor... Espera. Tía, espera, como era a pregunta? E ti que facías? Va, vou. Espera, como era? Como ven? Eu vos algo furdido, non sei. E como era a outra parte da pregunta? Estamos aquí con Pablo, outro membro. Margarida Gardó, merda. Me cago en de escola, merda. Son xente nova e cunha dura coraza. Ai, isto é moi difícil.